Las Naciones Unidas, la ONU, es el templo de la diplomacia. Fundada en 1945, es responsable de mantener la paz en todo el planeta. Declara que la ética y la transparencia son sus principios básicos. Sin embargo, esta antigua y noble institución atraviesa actualmente un momento de gran agitación. El expresidente de la Asamblea General de la ONU, John Ash, recibió sobornos por valor de 1 millón de euros. Era uno de los más estrechos colaboradores del secretario general Ban Ki-moon, que dirige la organización desde hace 10 años. Hoy, la ONU se ve afectada por múltiples escándalos. Su reputación se ha visto empañada por casos de corrupción, trata de seres humanos y despilfarro de fondos públicos. Al parecer, una parte iba destinada al propio adjunto principal. Oí que 12 millones de euros iban para él. La gente siempre ha sido codiciosa y sigue siéndolo. Por desgracia, la codicia sigue mandando en la organización. De puertas para adentro, algunos acusan a las Naciones Unidas de encubrir estos delitos. Una persona anónima del personal ejecutivo de la ONU ha llegado a crear un personaje virtual para denunciar el código de silencio que impera bajo el mandato del secretario general. Ban Ki-moon often speaks of zero tolerance, meaning he's got zero tolerance for anyone trying to tarnish the image that he wanted to create. ¿La corrupción invade la ONU? ¿No es capaz el guardián del mundo ni de poner orden en su propia casa? ¿Acaso tiene intención de hacerlo? Al ser una organización humanitaria multinacional, la ONU funciona de manera parecida a una empresa. Casi nunca reparamos en el hecho de que para mantener la paz mundial se requiere una operación logística. Visitamos el sur del Líbano, una región controlada por la organización terrorista chií Hezbollah. Creada hace unos 30 años, Hezbollah opuso resistencia a Israel lanzando misiles regularmente contra su territorio. El ejército israelí llevó a cabo repetidos ataques contra el sur del Líbano. Desde 1978, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, intenta restablecer la autoridad del Estado libanés en esta devastada región. Justo detrás de esas montañas está Siria y hacia allá Israel. Por tanto, estamos en una zona muy inestable. El objetivo principal de la misión para restablecer la paz en la zona, después de múltiples enfrentamientos bélicos, es asegurar la frontera con Israel. El personal de la UNIFIL lo forman 10.000 militares. Bien, esta es la ruta de patrulla. Carretera XS, carretera 1000, Víctor Charlie 16, Víctor Charlie 12. En caso de fuego de misil, intervenimos con fusil automático ligero en el área de sospecha. Si el lanzamiento se produce, abandonamos la zona lo antes posible para evitar una respuesta israelí. La UNIFIL no es simplemente una fuerza militar armada y preparada para entrar en combate. Es también una operación logística descomunal. Todas estas personas necesitan comida y alojamiento. Para proporcionárselos, la ONU cuenta con miles de proveedores. Cada semana llegan toneladas de suministros por mar o en convoy. Estas mercancías las envían empresas privadas con las que la ONU ha firmado un contrato. Una jefa de logística nos muestra las distintas partidas de gasto, como el repostaje. ¿Quién suministra este combustible? Una empresa contratada por la ONU. ¿La ONU se encarga de suministrarles el combustible? Sí, correcto.
Para el abastecimiento de los campamentos del Líbano, la ONU concedió una licitación de 3 años a una empresa petrolera radicada en Beirut, con un contrato de 68 millones de euros. Una base de la ONU también incluye alojamiento, a menudo en forma de contenedores habitables como estos, que suministra principalmente la empresa italiana Corimec. Este es el típico dormitorio de todos los soldados de la fuerza. Aquí duermen 2 personas, pero podrían ocuparlo 3 o 4, añadiendo mobiliario. ¿Y cómo llaman a esta clase de alojamiento? Informalmente Corimec, que es la marca de estos contenedores que se utilizan en los campamentos. El último pedido de estos contenedores que hizo la ONU a la empresa fue por valor de 6 millones de euros. Para dar de comer a las tropas, cada semana se necesitan toneladas de provisiones. ¿La comida se trae de Beirut y también desde otros países? Sí, de muchos lugares, en barco o en avión. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, prácticamente. Los yogures, por ejemplo, vienen de Croacia. La carne de España. De España y Croacia, normalmente. ¿Eso qué es? Es queso gouda. ¿Es un producto básico? Pues sí. Se come mucho queso. La comida la suministra una empresa con sede en Kuwait, que tiene una licitación de 3 años por valor de 53 millones de euros. Para afrontar el gasto de alimentación, transporte, materiales y personal, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano cuenta con un presupuesto de 448 millones de euros al año. La ONU tiene 16 misiones como esta repartidas por el mundo, con presupuestos colosales. En Kosovo, por ejemplo, las Naciones Unidas gastan 35 millones de euros al año. En Darfur, Sudán, cada año se destinan 1.000 millones de euros para asegurar la región, después de una guerra civil y un genocidio. Incluso en Haití invierten anualmente 340 millones de euros en la estabilización del país. La ONU reserva un presupuesto anual de 7.000 millones de euros solamente a misiones de mantenimiento de paz, que financian sus estados miembros y, por tanto, los contribuyentes del mundo entero. Estos miles de millones se gestionan en la sede central de la ONU en Nueva York, concretamente en la División de Adquisiciones. Aquí se firman contratos con más de 20.000 proveedores. Su director ucraniano casi nunca accede a que lo entrevisten. Solo nos ha dado 15 minutos. Según él, el dinero público está bien gestionado. El principio fundamental de las adquisiciones de las Naciones Unidas es el principio de la relación óptima, costo-calidad. No compramos lo más barato, pero tampoco lo más sofisticado, por ejemplo. Buscamos algo que esté en un término medio. Se determina el valor, se acude al mercado, se busca la fuente de aprovisionamiento adecuada y se trata a todo el mundo con equidad y transparencia. Así es como la ONU intenta trabajar. ¡Fantastic! La ONU impone un estricto código de conducta a sus proveedores. Las Naciones Unidas esperan que sus proveedores se esfuercen por superar las mejores prácticas internacionales y sectoriales. Y en el apartado dedicado a la corrupción, las Naciones Unidas esperan que sus proveedores cumplan las normas más estrictas de conducta ética y moral. La División de Adquisiciones convoca periódicamente a sus proveedores para que asistan a seminarios donde les recuerdan las normas. No se nos permite grabar ninguno, pero hemos conseguido fotografías de uno de ellos, celebrado en 2015. En estas conferencias se detallan las necesidades de la ONU y se celebran reuniones previas a la firma de contratos.
En un centro cultural de Nueva York se está celebrando uno de estos seminarios. Al final de la jornada, acudimos a la salida para encontrarnos con los proveedores. Hola, ¿qué tal? Este ejecutivo representa a la empresa agroalimentaria de Bélgica. Sí, hoy era el primer día. El seminario dura 2 días. Ha habido varias conferencias y reuniones con los jefes de adquisiciones de las Naciones Unidas para los distintos servicios. No es fácil la provisión de estos servicios. Las Naciones Unidas les han advertido que deben ser impecables. ¿Usted podría invitar a alguien de la ONU a comer para profundizar sobre algún tema? No. Nos han dado a entender que eso está prohibido. No te dicen expresamente que esté prohibido, pero se sobreentiende. Bromean diciendo que no tienen tiempo de quedar a comer con miles de proveedores. Pero yo creo que, como en cualquier licitación pública, ese tipo de procedimiento está prohibido. Entiendo, está muy... Sí, muy reglamentado, es muy estricto. Advierten a los proveedores que está absolutamente prohibido saltarse las normas. De manera que si lo hacen, pasarán a engrosar una lista negra de la ONU que prohíbe a la organización volver a firmar contratos con ellos. La ONU presume de gastar todos estos miles de millones con rigor y transparencia. Era de esperar, dado que funciona con dinero público. ¿Pero es siempre tan comedida con las empresas cuyos servicios contrata? En Haití, en 2010, un gran escándalo dejó al descubierto sus deficiencias. Las consecuencias fueron dramáticas para un país que ya atravesaba graves dificultades para recuperarse del terremoto ocurrido unos meses antes. La ONU envió entonces una fuerza de 13.000 efectivos como parte de la MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Para gestionar las aguas residuales de sus campamentos, contrataron los servicios de una empresa local llamada Sanco. Nos dirigimos a Mirebalé, en el centro del país, a 50 kilómetros de la capital. Este campamento, ahora abandonado, fue asignado a los pacificadores de la ONU y Sanco debía tratar sus aguas residuales. Pero para ahorrar dinero, en lugar de descontaminar y purificar esas aguas residuales en una planta de tratamiento, la empresa haitiana las vertía directamente en el terreno. Después simplemente rociaban desinfectante por encima. Este agricultor vive a pocos metros del hoyo donde se vertieron esas aguas residuales. Durante meses tuvo que vivir en un entorno pestilente. Retrete. Retrete. Ahí tiraron los excrementos. ¿Qué empresa era? Sanco. Vino el camión, vació todo el tanque en el agujero y se largó. ¿Lo taparon después? No, para nada. ¿Se quedó así, al aire libre? Sí, como lo estáis viendo. Los excrementos se filtraron y llegaron al río. Con la acción de las lluvias, las heces han contaminado el agua del río que fluye más abajo. Y ese río desemboca en uno de los principales cursos fluviales de Haití, que la población utiliza para lavar, cocinar y beber. Para empeorar las cosas, en este campamento varios de los nepalíes de la Fuerza de Mantenimiento de Paz de la ONU eran portadores de cólera y el virus se propagó rápidamente por todo el país. En octubre de 2010, una epidemia sin precedentes se extendió por todo Haití. El cólera, que pensaban que había desaparecido de la isla hacía un siglo, de repente estaba matando a un individuo tras otro en cuestión de horas. En 3 años, la epidemia se cobró la vida de casi 9.000 personas. Según varios estudios científicos, la epidemia de cólera en Haití es directamente atribuible a miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la MINUSTAH.
Expertos de la ONU reconocieron en un informe sobre el brote de cólera que las condiciones de higiene en el campamento de Mirebalé eran deficientes. Hoy, las miles de familias destruidas por el cólera todavía sufren los efectos de la epidemia. Es el caso de Seid, de 51 años, y de su hija Clermita, de 8. Hola. Buenas noches. ¿Puedo sentarme aquí? Muy bien. Los miembros de mi familia que cayeron enfermos de cólera no podían caminar. Había que transportarlos. No se sostenían de pie. Tenían vómitos y diarrea. Ya no reconocían a nadie. Perdieron toda su capacidad mental, todos los sentidos. ¿Usted ha perdido a alguien? Mi madre murió de cólera. La llevamos al hospital. Aquí las carreteras están muy mal. Yo la llevé cargada a la espalda. Cuando llegamos al hospital, había muerto. En una hora. La muerte de mi madre fue muy dolorosa para mí. Estoy enfadado. Mi hija está enferma y eso me pone muy furioso. Clermita sobrevivió al cólera, pero tendrá secuelas de por vida. ¿Qué espera de la ONU? Presenté una denuncia contra ellos en nombre de mi hija. Es una víctima. Espero que nos den una indemnización. Un abogado me ayudó a escribir una carta a Ban Ki-moon, pero no hemos tenido respuesta. Como este padre, hay 2.000 haitianos que llevan esperando varios meses una respuesta de Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU. Tras el escándalo del cólera, ¿ha sancionado la ONU a Sanko? Nos pusimos en contacto con la empresa haitiana, pero no hablan con los medios de comunicación. Así que intentamos hacerlo con el conductor usando una cámara oculta. ¿Puedo subir? Nuestra traductora trata de convencer a alguno de que hable con nosotros. Hola. ¿Fue sancionada la empresa por la MINUSTA? ¿O en realidad no lo fue? No, en absoluto. Sanko trabajaba con la MINUSTA antes del cólera. Y siguió trabajando para la MINUSTA después del brote de cólera. ¿Han cambiado recientemente su conducta con Sanko respecto a la calidad del servicio? No, no ha cambiado nada. ¿Ningún cambio? ¿Ni siquiera después del cólera? No. Después de la epidemia de cólera, la ONU siguió firmando contratos con Sanko, como demuestran estos documentos. En agosto de 2012, por ejemplo, concedió una licitación a la empresa por valor de $420,000, casi 370.000 euros. Hey, my family's been a contractor for the UN for a long time. We do a lot of business together. De 2010 a 2014, la ONU concedió nuevas licitaciones a Sanko por valor de casi 1 millón de euros. ¿Cómo es posible que una empresa implicada en un escándalo sanitario que ha causado la muerte a más de 9.000 personas siga dando servicio a la ONU? Volvemos a Nueva York para plantear esta pregunta a la División de Adquisiciones, supuestamente la responsable de vigilar las prácticas empresariales. A su director no le agrada que les pongan las contradicciones de la ONU. ¿Por qué trabajan con Sanko si está relacionada con la epidemia de cólera en Haití? ¿Con el cólera en Haití? Hasta donde yo sé, Sanko no figura en la lista de proveedores de las Naciones Unidas desde hace algún tiempo.
Hay contratos firmados en 2012, 2013, 2014. En las Naciones Unidas hay adquisiciones globales y adquisiciones locales. En este caso, además, estaba la gerencia de la MINUSTAH. El contrato con Sanko se firmó localmente. Era un contrato local. En el momento en que me comunicaron tales deficiencias en el desempeño de su labor, encargamos una auditoría y la empresa fue descalificada por la oficina de Nueva York. Pero, como se pueden imaginar, tenemos varias decenas de miles de jefes de adjudicaciones en la ONU y miles de contratistas locales. Desde la distancia no puedo saber lo que está pasando en Haití, en Costa de Marfil o en otra parte, a menos que la misión en Haití o donde sea me informe del asunto. ¿Y no le informaron? Pues no lo sé. Era un contrato local. Queda claro que la oficina central de la ONU en Nueva York desconoce lo que hace la ONU en el mundo. So maybe the procurement division needs to spend a couple of bucks on a dictionary. Most thrift shops will sell you a dictionary for $2. Just make sure you get one that includes the word accountability. El rasgo distintivo de las Naciones Unidas es que no está obligada a rendir cuentas ante nadie. Tiene el privilegio de la inmunidad. Por graves que sean sus deficiencias e incumplimientos, en principio la ONU no puede ser declarada culpable por un tribunal nacional. Pero unos pocos abogados han impugnado esa inmunidad. Son letrados estadounidenses y haitianos y representan a 5.000 víctimas del cólera. En 2013 presentaron una denuncia ante tribunales estadounidenses. Hoy van a asistir a la vista. No pueden alegar que ellos no trajeron el cólera a Haití y que no tienen la obligación jurídica de indemnizar a las víctimas. Solo tienen el argumento de la inmunidad, y si esa inmunidad desaparece, volverán a salvar vidas otra vez. El levantamiento de la inmunidad es la única forma de lograr que se indemnice a las víctimas. Como abogado, ¿es más difícil lidiar con las Naciones Unidas que con una empresa privada? Sí, mucho más difícil. Y es irónico porque, en principio, la ONU es una organización que fue creada para promover los derechos humanos. Pero en Haití, 9.000 personas murieron y los derechos humanos se dejaron de lado. Por eso es posible que por primera vez la inmunidad se suprima. Cada día se pisotean valores morales en la ONU. El dinero público a menudo se despilfarra o se malversa. Hemos hablado con funcionarios y empleados de la ONU en todo el mundo. Sus testimonios son reveladores. Despilfarro, corrupción, trata de personas. En Haití, por ejemplo, es habitual el derroche de fondos. Tammy, una policía estadounidense, fue testigo de ello en 2012. Entonces trabajaba para una subcontratista, formando a agentes de policía haitianos bajo el mandato de la ONU. Aunque trabajar en el área de la ayuda humanitaria le hacía ilusión, no tardó en desengañarse. Hoy vive en su ciudad natal de San Luis, el Missouri. ¿Te encargabas de formar a policías haitianos? En realidad no. Se suponía que hacíamos funciones de tutoría y supervisión, pero no los orientaba mucho porque apenas los veía, a pesar de que estábamos en la misma comisaría. Solo una vez vi a la policía haitiana en un coche y les hice una foto. ¿Y cómo pasaba el día entonces? Me pasaba las horas muertas en el ordenador jugando por internet, o jugaba al dominó con los cascos azules jordanos. Y eso era todo. Yo lo puse en conocimiento de mi contingente, el contingente estadounidense, y me dijeron que nuestra misión era esa nada más, que así era la misión. ¿No hacer nada? Básicamente sí. ¿Cuánto le pagaban? $124,000 al año en total. PAE, la empresa contratista, pagaba casi la mitad y la ONU el resto. ¿Entonces era un despilfarro? Un despilfarro total. Este ejemplo no es un caso aislado. En Darfur, la ONU tiene empleadas a 20.000 personas y dilapida millones de euros cada año.
Conseguimos contactar con un funcionario de la ONU que trabaja sobre el terreno. Lamenta la irresponsabilidad de sus colegas. El 80% de las personas que integran la misión no trabajan. Ni siquiera saben por qué están ahí. Me siento fatal por todo el dinero que están aportando los donantes y por los millones de dólares que no se gastan como es debido. ¿Cuáles son los mayores derroches que se hacen? En la actualidad, el mayor despilfarro se hace en los recursos de transporte aéreo. A veces lo usan como un servicio de taxi. Se hacen vuelos en helicóptero hasta una base de operaciones con solo una o dos personas a bordo, sin tener en cuenta que cada uno de esos desplazamientos cuesta unos $14,000. ¡Fantastic! Bastante más grave es el hecho de que en ciertas misiones de la ONU ha habido casos de tráfico ilegal. En Liberia, por ejemplo, pacificadores de la ONU han revendido artículos robados en el mercado negro. Es lo que nos revela una exfuncionaria de la ONU, que ahora es corresponsal de prensa en la sede central de la organización. En una ocasión quería comprarme un ordenador portátil. Y alguien me dijo, oye, la policía nigeriana ya ha vuelto de vacaciones y se ve a alguien que puede venderte uno. ¿Policías o cascos azules? Los policías con bandera de la ONU son cascos azules. Así que fui a la comisaría internacional de policía y me quedé perpleja. Había teléfonos móviles, ordenadores, había de todo y podías elegir lo que quisieras. ¿Era habitual que los cascos azules hicieran negocios ilegales? Sí, claro que sí, sin duda. El tráfico ilegal es todavía más indignante si tenemos en cuenta que a veces deja a la población local sin artículos básicos. Me ponía mala porque de los contenedores cargados de arroz que mandaba el Programa Mundial de Alimentos, al final casi no llegaba nada de ese arroz a los campos para desplazados internos. Lo veías en los mercados, se revendía, igual que los medicamentos. ¿Quiénes lo revendían? Gente de la ONU encargada de supervisarlo y que estaba en el puerto. Eran los responsables de su distribución. Me parecía indignante. Y cuando hacía preguntas, en fin, no había respuesta. Pues vale. ¡Fantastic! Anteriormente a este tráfico ilegal, eran habituales los robos. Como en la misión en Haití. Fue lo que descubrió en los almacenes una antigua empleada que trabajó 3 años para la ONU. Robamos varias veces en los almacenes. Placas solares, baterías, discos duros. ¿A pesar de las cámaras y los guardias de seguridad? Sí, a pesar de eso. ¿No se descubrió quién lo hacía? No. ¿No se sancionó a nadie? No. Según ella, a los empleados de la ONU involucrados en estos robos les pagaron por su silencio. Alguien me dijo, el dinero que vamos a ingresarte en tu cuenta lo retiras y lo colocas aparte para pagar las tasas universitarias de tu hijo. Luego llegará tu sobre. Tú cooperas. ¿Era corrupción? Por supuesto que era corrupción, pero yo misma, como buena cristiana, le dije, mira, estoy ciega, estoy muda y no pienso escuchar más. Así que confiaron en mí. Hablaban de todo delante de mí. En Haití, algunos funcionarios de la ONU encargados del personal han llegado a pedir dinero a los solicitantes de empleo. Nos reunimos con un testigo haitiano que trabajó 6 años para la MINUSTAH. La gente pagaba para trabajar allí. En la MINUSTAH. ¿Por un puesto de trabajo? Sí. ¿Y quién les decía que tenían que pagar? El jefe de personal. A veces, la extorsión se repetía cada mes. Tengo un amigo al que le exigían que pagara un dinero cada vez que cobraba su sueldo.
¿Devolvía una parte de su salario? Sí. ¿A quién? A su supervisor. Él no lo aceptó. Así que tuvo que irse. ¿Lo despidieron? Sí. ¿Y esta práctica nunca se ha criticado? No. ¿Cómo puede ser? Aquí no hay trabajo. Este país está paralizado. No tienen más remedio. ¿Acaso estos casos de extorsión, corrupción y despilfarro generalizado pueden ser ignorados por quienes están a cargo de la ONU? Planteamos estas cuestiones al director de la División de Adquisiciones. Pero al parecer es un asunto muy delicado. ¿Están ustedes seguros al 100%? No. El área de las adquisiciones siempre será un área de riesgo. Las adquisiciones siempre requieren atención. Las tentaciones son muchas y hay que esforzarse. Me gustaría saber, para entender por qué a veces hay problemas, ¿me entiende? Porque... No. ¿Qué más tiene en su lista? Quiero saberlo todo antes de seguir grabando. Bueno, querría plantearle una última pregunta sobre el despilfarro. Sería una pregunta más bien general sobre el despilfarro de fondos. Por ejemplo, en Darfur, donde la gente dice que se han perdido infinidad de contenedores y que se malgastan millones. Y saber si para usted eso es un problema. Es mi última pregunta. Usted está haciendo un reportaje de investigación. Adiós. Chris, acompáñalos abajo. Es imposible plantear estas preguntas. Sin embargo, no es algo nuevo. En 2005 ya salió a la luz un gran escándalo de corrupción que sacudió las Naciones Unidas. Podría ser el mayor escándalo al que se ha enfrentado nunca la ONU. La información descubierta empañará su reputación y la de su secretario general, Kofi Annan. Petróleo por alimentos, el escándalo que sacudió la ONU. Así lo contó un periódico iraquí. Tras la invasión de Kuwait en el año 1990, la ONU impuso un embargo a Irak. Pero esta sanción mataba de hambre a la población iraquí. 6 años más tarde, la ONU autorizó a Irak a vender su petróleo para alimentar a su población. Se trataba del programa Petróleo por Alimentos. Sin embargo, con la ayuda de algunos ejecutivos de la ONU, familiares de Saddam Hussein malversaron muchos miles de millones de euros. En 2006, 2 años después del escándalo, la ONU dijo que repararía su error y estableció una unidad especial anticorrupción, presidida por un fiscal federal estadounidense. Hola. Hola, encantado. Igualmente. Pase. Bien. Bob Appleton tiene la ventaja de no formar parte de la élite de la ONU. No esperaba encontrarme con lo que me encontré. Al final, como resultado de nuestra investigación, 47 empresas fueron excluidas. Por ejemplo, descubrimos que 2 jefes de adquisiciones estaban siendo sobornados por vendedores. Y eran 2 de los 3 jefes más veteranos. ¿Dos jefes de cuántos, dice? 2 de 3. Eso significa que solo uno hacía lo correcto. Sí, claro, es una pasada. Ahí está el problema. Estos jefes de adquisiciones favorecieron a ciertas empresas a cambio de sobornos. Les facilitaban información y les decían cuándo iba a salir un nuevo contrato. Es decir, que se reunirían con las empresas en secreto para pasarles esa información y... Desde luego, no era algo evidente. No usaban sus cuentas de correo electrónico. Eran muy listos para eso. Las reuniones las tenían en habitaciones de hotel. Tomaban las grandes decisiones en hoteles. Pero se cometieron errores. En total, Bob Appleton descubrió alrededor de 20 casos de corrupción a gran escala. Un alto funcionario de la ONU incluso fue a prisión. Sin embargo, hoy día la organización parece seguir afectada en los máximos niveles. Prueba de ello es el último escándalo.
En 2013, el caribeño John Ash fue nombrado presidente de la Asamblea General, uno de los puestos más importantes de la ONU. En octubre de 2015 fue detenido en Nueva York, acusado de haber recibido sobornos de un empresario chino por valor de más de 1 millón de euros. And that is disgraceful. En aquel momento, el tribunal estadounidense abrió una investigación. Este fiscal general subraya el alcance de la corrupción. Sospechamos que un grupo de individuos habría sobornado a la ONU para promover sus proyectos empresariales, incluida la construcción de un centro de conferencias en Macao, y que otros habrían intentado promover intereses chinos en Antigua. Jonas llegó al extremo de invitar a quienes le sobornaban a la sede central de la ONU en Nueva York para promover sus intereses. Por ejemplo, Seri Yan, presidenta de una fundación para el desarrollo sostenible, fue recibida en la sede de la ONU con los brazos abiertos y organizó foros y galas. A este otro, un multimillonario chino, se le concedió el privilegio de ser presentado al secretario general. ¿Era consciente Ban Ki-moon de la corrupción de uno de sus colaboradores más allegados? Dada la imposibilidad de hablar con el propio secretario general, se lo planteamos a su portavoz en una conferencia de prensa. El hombre abandona su habitual discurso seco y diplomático y empieza a titubear. Pronto habrá sentencias condenatorias en la causa de Jonas. ¿Cómo explica que exista semejante nivel de corrupción en el seno de la ONU? ¿En qué causa dice? Jonas. Estamos estudiando qué tipo de repercusiones puede haber tenido en el sistema en cuanto a los diversos grupos implicados. Están siendo objeto de una auditoría y confiamos en que se haga con premura para saber exactamente hasta qué punto esos grupos, incluida la Fundación Supka, han participado en las operaciones de las Naciones Unidas. Esta auditoría concluyó en el mes de marzo de 2016, con un comedido reconocimiento de que hacía falta mayor transparencia en la ONU. Jonas murió en junio de 2016, unos meses antes de su juicio. Habría sido condenado a 3 años de prisión. Algunos de estos altos cargos corruptos han sido defendidos por un hombre que, unos cuantos edificios más allá, ha decidido especializarse en funcionarios de la ONU de dudosa reputación. Arkady Buk es abogado y originario de Azerbaiyán. La gente siempre ha sido codiciosa y sigue siéndolo. Por desgracia, la codicia sigue mandando en la organización. Hasta donde yo sé, el número de detenciones al año es más o menos el mismo. No es que sean tantos, pero aparentemente, el número de casos de corrupción y transacciones en beneficio propio o de malversación e incumplimiento de obligaciones fiduciarias se mantiene en el mismo nivel. En su opinión, ¿por qué está tan extendida la corrupción en la ONU? Bueno, aquí lo principal es que ese dinero pertenece a las Naciones Unidas. Pertenece a todo el mundo. Y cuando el dinero es de todos, no es de nadie. Y eso es lo que genera la situación, la oportunidad de robar. Y así seguirá. Es posible que dentro de unos siglos la situación haya cambiado, pero yo tengo el trabajo asegurado para el resto de mi vida, sin duda. ¿Por qué la ONU es incapaz de erradicar la corrupción en su seno? ¿Acaso tiene intención de hacerlo? De acuerdo con Bob Appleton, Ban Ki-moon no tiene la menor intención de cambiar las cosas. Tras 3 años de actividad, la Unidad Especial de Anticorrupción fue disuelta.
oficialmente por falta de actividad. ¿Por qué se desmanteló la Unidad Especial Anticorrupción? Porque hicimos nuestro trabajo. Debido a lo que averiguamos, no estábamos dispuestos a enterrar o a esconder lo que descubrimos. Informamos sobre lo que habíamos descubierto y pensamos que hacíamos lo correcto y que era positivo. En fin, no creo que la organización pensara que lo hacíamos por lealtad hacia la organización. Pero nosotros, desde luego, sí que lo consideramos así. Intentamos adecentar el lugar, despejándolo de individuos corruptos y empresas corruptas. ¿Y cómo reaccionó Ban Ki-moon? No quiso nombrarme para el puesto. No es que me despidiera, mi contrato había expirado. Si hubiera tenido intención de supervisar algo, habría confirmado mi nombramiento. Ver que al final no ha salido nada de todo esto es una decepción muy grande. Antes de su destitución, Bob Appleton había publicado informes sobre casos de corrupción en Afganistán, Etiopía e Irak. Todos han quedado en papel mojado. We don't want no investigators poking around. We has commercial secrets to protect. Let me remind you, ladies, our deal is that when anybody snitches, you say that complaint is a management issue and you don't do no investigating. Yeah. En la actualidad, para detectar casos de corrupción en la ONU, ya solo queda un equipo. La OSI, Oficina de Servicios de Supervisión Interna. Pero se ha mostrado ineficaz. Creada en el año 1994, tiene 325 empleados repartidos por el mundo. Este departamento sí nos permite grabar, pero nos cuesta acceder a sus cargos ejecutivos. Tenía una entrevista con la Oficina de Investigación de la ONU en ese edificio, pero acabo de recibir un correo electrónico y la cancelan sin más explicación. En París, un investigador de la ONU que acaba de abandonar la oficina accede a quedar con nosotros. Cuando Peter Gallo entró en la OSI, comprendió que era imposible llevar a cabo su trabajo como era debido. Le diré cómo pretendía la OSI que realizara una investigación. La persona encargada de la investigación debía escribir todas las preguntas de antemano y después citar al testigo, hacerle todas esas preguntas y anotar las respuestas. Así es muy difícil elaborar un informe. No permite que la persona hable con libertad. Y lo que es todavía peor, ¿qué hacer cuando surge una situación que a veces sucede, en la que se te ofrece una información sobre la que quieres indagar, pero no puedes, porque no está prevista? Pero si solo puede hacer preguntas aprobadas de antemano, ¿no es una investigación? Ese era mi argumento. Todo era un puro trámite. Y eso es parte del problema. La ONU cree que todo puede reducirse a un proceso. ¿Diría entonces que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna solo existe para dar la impresión de que la ONU investiga y simular que está tomando medidas contra la corrupción? Digamos que el empeño o el entusiasmo que ponen en hacer las cosas de manera tan ineficaz, en maximizar los trámites burocráticos y su reticencia a destapar irregularidades, suscita algunas dudas. ¿Es eficaz en la práctica? No. ¿Hacen algo para abordar la corrupción? No creo que hagan nada. La burocracia es un obstáculo para los investigadores. Los casos quedan relegados. Cada año, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna identifica por término medio 3 casos de corrupción en todo el mundo. You say OIOS is conducting the investigation?
Nobody thinks it's an investigation. They think it's the biggest stitch-up since Kim Kardashian tore her knickers. Los más escépticos dentro de la ONU, quienes denuncian las irregularidades, suelen ser castigados. Fuimos a Washington para encontrarnos con un hombre que nos cuenta su experiencia. El estadounidense James Wasserstrom trabajó durante 28 años para Naciones Unidas. En 2007, mientras estaba en Kosovo, descubrió una amplia red de sobornos durante una licitación. Me enteré de que un soborno se haría efectivo si uno de los candidatos ganaba el proyecto. Era un 10% de 350 millones de euros. ¿Quién se beneficiaba de esos sobornos? Según los rumores y comentarios que me llegaban, iban dirigidos al entorno del ministro de Energía y Minas de aquel momento. Y una parte de esa cantidad, al parecer, iba destinada al adjunto principal. Oí que 12 millones de euros eran para él. Eso me dejó muy preocupado. Naturalmente, estas personas controlaban la misión, lo que incluía hacer cumplir la ley. Por tanto, para mí, no cabía la posibilidad de acudir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Kosovo, porque eran precisamente los organismos que estas personas controlaban. Por eso James denuncia la corrupción ante la sede central de Nueva York. Su vida a partir de entonces se volvería un infierno. Unas semanas más tarde, cuando se disponía a marcharse de Kosovo para ver a su familia en Grecia, fue detenido en el aeropuerto por efectivos de la ONU. Tenemos una orden de búsqueda. Yo les dije, eso no es posible, tengo inmunidad. Esto tiene que hacerse por los canales adecuados. Me dijeron que ya lo habían previsto todo. Era mentira. Me pusieron escolta policial y me obligaron a regresar a la ciudad con un agente sentado a mi lado en mi coche y un vehículo policial detrás de mí. Al llegar al centro de la ciudad me hicieron parar y allí pusieron todas las luces para dar un espectáculo público y hacer que me sintiera aún más expuesto y humillado. Luego fueron a mi apartamento y lo registraron de arriba a abajo. ¿Sintió que lo trataban como a un delincuente? Sí, así me trataron. Here is the news. Whistleblower protection in the UN has been officially confirmed to be a joke. En todas las oficinas locales de la ONU en Kosovo, cuelgan carteles con su fotografía. Tiene prohibida la entrada en cualquier sede oficial. Su despacho ha sido precintado. No imaginé esto ni en mis peores sueños. Era muy improbable, dada mi trayectoria de 28 años en la organización, sobre todo trabajando en un área tan delicada. Nunca había pasado algo así, ni siquiera a personas que eran claramente culpables de delitos. No estuvieron dispuestos a ver las pruebas que aporté, porque ya me habían prejuzgado. No me querían allí, querían que me fuera. Me estaba entrometiendo en sus relaciones, sus planes. Me querían fuera de allí y pensaban utilizar cualquier pretexto para hacerlo. James no solo fue destituido por la ONU, sino que además fue declarado persona non grata en todas las organizaciones internacionales. Para alguien que había entrado en la organización por sus ideales y había hecho de ella su profesión, que me echaran a la calle como una basura, fue demoledor. Tuvo consecuencias graves para mí, no solo económicas, sino también psicológicas. No me cabe la menor duda. Fue un periodo sumamente doloroso. Tuve que reponerme para volver a ganarme la vida y sostener a mi familia. En 2008, James Wasserstrom llevó a la ONU ante los tribunales, pero solo recibió una indemnización de 13.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Mucho menos que la pensión que reciben de la ONU sus trabajadores. Los funcionarios denunciados por James no han sido sancionados de ninguna forma. Hoy, el código de silencio, la impunidad, parecen seguir campando a sus anchas en la ONU, incluso en los casos más graves de abusos. Tammy Fisher también denunció irregularidades y también fue objeto de represalias.
En su caso no fue un asunto de dinero. Ella denunció abusos sexuales. En 2012, en Haití, dedicó su tiempo libre a ayudar a la población, especialmente a mujeres embarazadas. Se hizo popular entre las haitianas, estableció estrechos vínculos con ellas y se ganó la confianza de algunas. Empezaron a contarme que el jefe de mi equipo y otros dos hombres africanos con los que yo trabajaba estaban explotando sexualmente a mujeres del campo. Dijeron que eran niñas. Me pareció increíble, me quedé atónita. ¿Gente que conocías? Sí, así que llamé a otra estadounidense que era coordinadora y, por tanto, estaba un escalón por encima de un jefe de equipo y le conté lo que estaba pasando. En aquel momento habían salido a la luz escándalos sobre violaciones cometidas por cascos azules en Haití, pero también en otros países. En el campo en el que Tammy estaba trabajando, había carteles que avisaban a la gente de que denunciara las agresiones sexuales. Unas instrucciones oficialmente ignoradas por el contratista estadounidense para el que ella trabajaba. Naturalmente, habló con sus superiores, pero comprobó con estupor que no la apoyaban. Se nos envió a todos los miembros del contingente un correo electrónico donde decía que si denunciábamos otro caso de explotación sexual u otro delito sexual, nos íbamos todos a casa. ¿Eso qué significaba? Significa cierra el pico. Tammy denunció numerosos casos de abuso sexual. Su empresa decidió despedirla. La ONU no movió un dedo. En un decenio aproximadamente, la ONU ha reconocido oficialmente 700 casos de abusos sexuales en los que había participado su personal. Pero ¿cuántos más habrá encubierto la organización? ¿Despilfarro? ¿Corrupción? ¿Violación? ¿Por qué el organismo mundial encargado de hacer cumplir la ley hace tan poco por investigar los delitos cometidos en su seno? En 2017, un nuevo secretario general tomará posesión del cargo. ¿Ban Ki-moon limpiará finalmente la ONU? Oh, tune in next week. We'll have another lecture on ethics.